Hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados, hola amigos YouTube. Hoy quiero enseñaros la preparación de los canarios de canto para concurso. Lo que yo tengo este año para concursar, ¿eh? Y os lo explicaré en un vídeo, intentaré que sea lo más corto posible. Va a tener dos o tres cortes, pero va a ser muy, muy rápido. Esta es la preparación, ¿eh? Hasta antes de meterlo en las aulas de concurso. Primero, mirad los voladeros como se han quedado. Lo veis que tengo 3 de 6 y 7 ejemplares que tengo. Iremos en vídeos anteriores. Os dije que había que clasificar los machos y las hembras. Lo veis, aquí tengo todas las hembras. Vaya, todas. Me falta unas pocas que ahora los mostraré. Primero tenemos que sacar de aquí todo lo que creamos que sea la hembra. Todo. Todo, ¿eh? Que queremos que es macho y que es hembra aquí. Pero con una diferencia, mira esta hembra. A ver si lo puedo mostrar. Sin que se altere. Mira. A todas las hembras le he añadido una anilla de color, de Kitty Pom, ¿eh? Porque todas son nuevas de este año. Color, anilla amarilla. Lo ves, una ahí. Esa la tiene morada. Aquella también la tiene. Ahí, a ver si lo ves. Ahí. Aquella la tiene rojo. Esa la tiene naranja. Y así la clasificaremos. ¿Por qué? Porque esto irá a una jaula de metro, de la grande como esta, y la vamos a poner gorda. Gorda, es decir, que la vamos a poner para que el año que viene tenga energía para sacar las crías. Y la pondremos en una jaula de metro, pero aparte de esta, que no se escuche, ¿eh? Que no se escuche. Y siempre poner la anilla de colores por hermana, lo que sea. Entre más colores, mejor. Por ejemplo, yo he utilizado 10 colores. 10 colores que habrá 1, 2, 4, 2, 4, 3, 3, 4. Aquí habrá, yo sacaré unas 20 hembras por aquí más o menos, ¿eh? De aquí más lo que quede, unas 20 hembras, utilizaré unos 10 colores. Quiere decir que utilizaré 2 colores. ¿Os acordáis los vídeos anteriores que ya os lo he dicho, cómo sacar macho y hembra? Pues lo digo, mira. Estos son una familia que me queda. Esta es la última ya voladera que me queda por clasificar de macho y hembra. Yo sé que aquí hay 4. 4 machos, por ejemplo. Este es un macho. Este es el 27. Está muy gordo, pero está así. Por eso ahora también os explicaré lo de la comida. Echamos el macho dentro y ponemos aquí el 27 como macho. 26. Y 27 como macho. Después lo pasaremos limpio y haremos los pedigrís de los canarios. Y así los clasificaremos, Cuando yo ya termine, os lo explicaré la comida y lo que haremos con las hembras y cómo separaremos los machos. Hasta dentro de un momento. Mirad lo que hemos hecho: de coger, ponerle en todos los huecos de separador un palo. Ya hemos puesto palo en todo. Y le hemos quitado el arpiste y fundamental. Bizcocho, pan. Y todo fuera. Eso para la hembra. Nada más para engordarla. A los machos lo que vamos a intentar es dejarlo todo delgado. Cualquier arpiste que utilicéis, Necesitáis, lo veis. La mistura que utilicéis. Y arpiste limpio. Que lo que hay que adaptarlo ya al arpiste. El arpiste limpio, intentó un arpiste que sea medio bueno. Es decir, del canadiense. Lo intento abrir, un momento. Le abro aquí un boquetito y ya está. Lo he hecho aquí. Por si se me rama. Un momento. Ahí. Un vaso, cualquier cosa. Mira, al 50%. Por ejemplo, 3, 1, 2, 3. Vamos a poner 4. 4 vasitos. Y ahora nosotros del arpiste limpio 4. 1, 2, 3, 4. Mezclamos la mistura. Y mirad, ¿lo veis? Que sea rico en arpiste. El arpiste va a ser el último que se come y en sucesivas
y en lo sucesivo de limpieza que se le vaya, añadiéndole al piste, ¿eh? Para ir acostumbrados para los concursos. Le queda un mes aproximadamente. Rellenamos. Yo con un vasito, con un bebedero, lo relleno, ¿eh? Y ya. Cuando hacían todo, ¿eh? Todo, todo. Y ya son, por ejemplo, aquí son tres. Pues vamos a ir ya separándolos. Cada sitio en su bebedero con su palo. Y ya está, mira, el primero separado. Aquí tenemos ya el primero en su sitio con su palo. Ahora falta lo que es grill, ¿eh? Y así. Que son, tenemos dos, pues lo partimos por la mitad. Que son tres, uno, dos. Y el sitio donde más oscuro es más grande, es donde siempre veo. Y así dejamos, ¿eh? Y así todo, ya lo grabaré todo terminado. Y a la hembra, para que lo vean. Y así tenemos ya a todos los canarios preparados para concurso. Lo ve, por ejemplo, que esto es un trío. Son tres hermanos. Y los huecos, ¿por qué diréis? ¿Por qué ha dejado dos palos? Porque tengo muchas dudas, a lo mejor alguna hembra me sale algún macho y al contrario. Los separo y ya estén aquí. Ojalá que y hago los equipos. Nada más tengo dos equipos, que son estos cuatro hermanos, que son machos, y estos de aquí. Solo tengo dos equipitos, a ver cómo se van escuchando. Y estoy esperando que sean machos. Un trío, aquí otro trío, otro trío, otro trío. Y vamos a ver cómo va. Y así se prepara ya para los concursos. Ya esperaré a meteros en las aulas de concurso, que lo veréis. Y como siempre digo, un poquito de penumbra. En estos días dejarlo un poco más abierto, porque viene bien por el estrés. Un poquito de penumbra. Ahí. Así un poquito de penumbra. Mirad lo que le entra de luz. Solo eso. ¿Lo ves? Y aquí está un poquito en penumbra, para que no le dé el sol directo, para que no se mencele. Pues en fin, si tenéis alguna duda, ponedlo por aquí en los comentarios. Y espero que os guste este vídeo. Hasta otro, amigo de los canarios. Hasta otro, amigo de los timbrados. Hasta otro, amigo de YouTube. Adiós.